El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Motero, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es miércoles 8 de noviembre del 2017. Aquí están las noticias en titulares. Para que si usted lo está viendo a través del canal 930 de Claro, canal 62 de UNE, canal 29 de TDT y por los sistemas de televisión comunitaria, usted entre a su celular, entre a su Facebook y escriba me gusta, escriba José Velázquez Pereira y le da me gusta cuando esté viendo el programa, y solamente por allí es que pueden hacer comentarios, escribirme, pero no me, ni por el Facebook ni por el Messenger, por favor, ¿ok? Ni por el WhatsApp, ninguno de ellos. Ahora sí con los titulares, estas son las noticias. En Bucaramanga, los cambios de sentido vial en la carrera 28, 29 y la 30 son los que implementó la Dirección de Tránsito, donde hay paso del cierre del separador de la calle 36 con carrera 29. La Dirección de Tránsito espera mejorar la movilidad en el sector de la Concha Acústica y sus alrededores. Adrenalina, velocidad y mucha competencia se vivió en la válida de moto velocidad que se corrió este fin de semana. En Barranca Bermeja, válida de moto velocidad se desarrolló este fin de semana con la presencia de pilotos de otras ciudades de Colombia que participaron en este gran evento deportivo a motor. En Barranca Bermeja, en Bucaramanga, resultó herido un motociclista que omitió el par en la calle 35 con carrera 25. Otro video de la abuela ladrona, esta vez robando en una droguería, en donde en Ocaña hace de las suyas la abuelita que se traslada de Bucaramanga y va a robar a diferentes ciudades aprovechando su condición de vejete. Una veeduría denuncia que le inmovilizaron el carro pirata a un señor y que dice que lo secuestraron porque el tipo, al no querer dejarse subir al carro a la grúa, se metió y al solo hasta las 2 de la mañana amaneció en los patios del tránsito prácticamente dentro del carro. En la carrera 17 con calle 24 resultó muerto un indigente el pasado fin de semana. Al parecer fue un ajuste de cuenta entre jíbaros y consumidores. En Piedecuesta, este par de ratas le quisieron robar a la fuerza una motocicleta a una muchacha en pleno centro de la ciudad. La comunidad se opuso hasta que llegó la policía y los capturó. Un pirata, este pirata de este vehículo de placas KJO398, se estacionó a recoger pasajeros en plena parada de Metrolínea y no había quien lo hiciera mover. Para que la policía de tránsito y transporte esté pendiente de este pirata con las placas que le estamos suministrando. Otra vez la policía de tránsito y transporte inmovilizó vehículos mal estacionados y que además estaban prestando servicio pirata en las calles de la ciudad. Ocaña, otro robo, otro atraco de motociclistas que se desplazaban al parecer en una Vivaz. Atracaron a esta señora que estaba esperando taxi, le robaron su celular. ¿Será que venía con ella? Otra vez la abuela ladrona, esta vez en Bucaramanga, fue pillada robando.
en otro sector de la ciudad, en una droguería. Supuestamente estaba esperando que la atendieran. Esta es la abuelita que se desplaza a robar por todas las calles y ciudades del Bucaramanga y el área metropolitana de Ocaña. De esa empresa que no respetó el semáforo. Un bus de Unitransa de placas de número interno 435 y de placas XBB669. Omitió el pare a alta velocidad del semáforo, perdón, en la carrera 15 con calle 34. Y por poco arrolla a unos peatones. Lo pillamos. Este taxista es el burro del día. Dejó bajar a una pasajera por el lado izquierdo, a una persona de la tercera edad. ¡Qué peligro con estos conductores! En Bucaramanga, ¡qué motociclista tan irresponsable! Al parecer es un domiciliario que lleva a su hijo en la moto, en el tanque de la moto, sin casco y de elementos de protección. No había una autoridad que lo sancionara. En Girón, en la avenida Los Canellas, un motociclista resultó seriamente herido. No se sabe cuáles fueron las causas del accidente. Lo cierto es que el motociclista esta mañana quedó en muy malas condiciones. Buenas noches. En Bucaramanga, esta noche Vladimir Ardila, el reportero de Impacto, nos muestra cómo un indigente se le tiró a una motocicleta. No se sabe si era con el propósito de sacarle plata o porque la traba lo hacía volar y no creía que estaba solito en la vía. Estas y otras noticias, junto con los piratas inmovilizados, los estaremos emitiendo esta noche aquí en Impacto. Vamos con la primera noticia, pero vamos con las redes sociales rápidamente. Saludo para mi amigo Jesús Rivera, Chuchito Rivera, Chicho Harley, que está de cumpleaños, y otras personas a quienes vamos a saludar hoy por estar cumpliendo un año más de vida. De parte de Impacto, mil y mil felicidades a Rochi Quintero, a Richard Granda y también a Lucy Umbría Danís en la Isla Margarita, que nos está sintonizando y, por supuesto, está en la sintonía de Impacto con su esposo, con sus hijos. Lo mismo Juan Sandoval, Deimer Lozada, Jesús Alberto Pinzón, mi amigo Jesús, Jesús Alfredo Ariza en Puerto Marino, Paola Ariza, su mamita, doña María Obregón, también Dominga Rodríguez en sintonía, Piolín Baez desde Bogotá, bien, bien. Omar Maldonado desde Tampa, Florida, también Oscar Maldonado, que nos sintoniza, hermano. Omar Maldonado, hermano de Oscar Maldonado, ¿no?, que está en la sintonía. Igualmente, Carlos Sánchez Olago. Bucaramanga no ha tenido alcalde, a un hombre de Dios. Vamos, cristianos, dale el voto a José Velázquez para alcalde. Un fuerte abrazo. Gracias, mi amigo. Así será, en el nombre del Señor. Armando Guti Guti, Marcúa, desde el barrio Monterredondo, Eduardo Rodríguez, emergencias 24/7, ambulancias. Bien, bacano, que está la sintonía. Hay que mandar los videos, no se le olvide. Carlos Leighton, Mónica Álvarez, Diego Fernando Cárdenas Vázquez, Dani Almeida, Juan Camilo Blanco Orozco. ¿Quién más está en la sintonía? Bien, bien. Aquí está también Juan Carlos Quintero Chaparro, desde Las Vegas, Estados Unidos. Bien, qué bacano. William Alfonso Villamizar Baracas, Edinson Murallas, Carlos Castillo. Bueno, muchas personas que nos están viendo. Ahora sí vamos con la primera noticia. Miren los cambios viales que nos enseñó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En este video de Vanguardia Liberal se explica mejor cómo son esos cambios viales. Aquí estamos en cercanías a la Concha Acústica, en este separador que antes usted corría. Perdón, este separador que está en la carrera 29 ya queda cerrado. Ya por allí no se podrá hacer cruce porque irá a cambiar el sentido vial, tal y como nos manifiesta la Dirección de Tránsito. La carrera 28 también cambiará de sentido, la carrera 29 entre calles 30 y 36 cambiará de sentido. Quienes transiten por esa vía lo harán ahora de sur a norte. Quienes transiten también por la carrera 29 ya no lo podrán hacer en ese sentido. Ahora les toca salir. Mire, aquí también el separador de la carrera 29 va a quedar cerrado porque cambia el sentido de la vía, en el separador de la carrera 29 con calle 36. En la carrera 28, entre calles 30 y 36, también va a cambiar de sentido. Quienes usen esta vía tendrán que hacerlo ahora en sentido sur-norte. Antes era norte-sur, ahora es sur-norte. Lo mismo que toda la carrera 28, como les manifestábamos allí en este video de guardia. Así se moviliza, perdón,
por la carrera 28 no podrá hacerlo, tendrá que hacer subir por la calle 36 y hacer el cruce a la derecha para bajar por la misma calle. Ya usted no podrá hacer el cruce desde allá de la calle 37 que subía. La carrera 37 no tendrá semáforo, en la carrera la calle será, la calle 37, y solo tendrá habilitado el cruce a la derecha, ya no va a haber semáforo ahí en esa intersección vial para salir ahí a la concha acústica. La carrera 30 entre calles 36 y 35 quedará en un solo sentido, acuérdese, ya era doble sentido en ese pedacito, ahora ya es un solo sentido. El cruce a la izquierda de la calle 36 y la carrera 30 queda prohibido, así lo dice nuestros amigos de Vanguardia Liberal, gracias por esa información. Seguimos, vamos con nuestros anunciantes de una vez. Si se necesita sangre de cualquier tipo para un niño que está recluido en un centro asistencial, Juan Diego, rapidito, la sangre, la imagen negra que está ahí. ¿Qué pasó? Rápido, rápido, porque vamos, mientras tanto vamos a... Ah, bueno, se necesitan donantes de cualquier tipo de sangre, en especial A positivo, a nombre de Andrés Santiago Argüello, en el laboratorio Miguel Escalante de la calle 28 con número 3225. Contacto 315, si usted necesita, para que por favor le dé la sangre a ese niño. 315-208-5726, si usted es de sangre A positivo, para que tenga esa bendición. Saludo para Gladys Moreno Ríos, con la sangre de Cristo vamos para la alcaldía. Amén, gracias. Cari Paola Hernández, bendiciones. Mónica Hernández, Carmen Sofía Grimaldos Quiñones, que muchas bendiciones, también nos está sintonizando. Araceli Mojica, en Campo Hermoso, dos al pecho y uno arriba. Claro que sí, Araceli, me encanta eso. Saludo para Carlos Enrique Arciniegas desde Medellín, Héctor Sánchez Velázquez, Joto, está en la sintonía, mi hermanito. Saludos a Richard Sánchez Velázquez, a Adriana, a la tía Tilsi, a todos los que están en sintonía en las Mercedes, mi pueblo querido. A Fernet Barreto, desde hoy va full sintonía, bien Fernet. Igualmente para Nacho Barrera, que nos está sintonizando, gracias. Mónica Álvarez también está en la sintonía. De los Colorados, toda la familia Tuesta, Campo Tuesta, bien bacano. Olga el Barón Noriega, para adelante José, saludo a Motero, para Gabriela Barón, que también en Valle de Barro Blanco, en Piedecuesta. Juan Camilo Blanco Orozco, que voy mejorando el brazo, claro. Giovanni Gutiérrez, también ahí compañero de la clínica, claro. Giovanni, muchas gracias por estar siempre pendiente en la sintonía. Todos los trabajadores de la clínica están viéndonos por internet, ¿no? Bien bacano. Saludo para Juan Camilo Blanco Orozco, vamos fuerte con la recuperación. Richard Granda, nuestro amigo el abogado que está de cumpleaños hoy, muchas bendiciones. Que Dios Todopoderoso le siga ayudando a prosperar y a ser ese gran profesional que es. Gladys Moreno Ríos desde Colorado también nos está sintonizando, muchas gracias. Yolanda Mantilla Quiñones, saludos, buenas noches, futuro alcalde. Sandra Milena Villamizar Ramírez, qué bien. Que claro, ya la saludamos, Sandra Milena. Elan Granadillo, ¿en dónde está Elan Granadillo? Es Venezuela, pero no recuerdo en qué estado, Elan. Por favor, confírmeme, lo mismo que a Omar Díaz Capulina. A mi amigo Wilmer Bercardino en El Vigía, Estado Mérida, también a José Luis Almeida, Víctor Gutiérrez de Team Mérida, Biker Team Mérida, que está en la sintonía. También lo mismo a Jesús en Valencia, organizador del evento Motero, en Barinas, Jesús Fonseca, Arnoldo Pulido. También saludamos a, ¿quién más que nuestro amigo que está también sintonizándonos en Barinas, Venezuela? Ramón Sosa, bien, bacano, todos los que están en la sintonía. Roche Quintero Mármol, está de cumpleaños, Rochi, ¿qué pasó? Bueno, nadie, la voy a felicitar, pero Rochi no envió el número de WhatsApp, estábamos pendientes. Bueno, saludos para mi primito Nazle Pereira Arana, que también nos está sintonizando, bien, qué bacano. Mónica Patricia Rojas, para adelante, usted puede. Toby Uzcate, y en Venezuela, Toby, locutor, por favor, dígame en qué estado está, en qué ciudad. Gonzalo Rentería Guarín, en La Joya, nos invitan a la feria. Celina Hernández, Olga Lucía Peñalosa, Julio César Galindo Carrillo, de la 45 con 19, Mónica Álvarez, de Colorados. Enrique París Ávila, organizador del evento Motero en Bogotá, organizador del evento Motero espectacular que hubo en Neiva, en el puente de noviembre, ¿no? El primer puente festivo de noviembre. Bien, felicitaciones, París. La gente quedó muy contenta porque era la primera vez que se hacía un evento de esas magnitudes en Neiva. Le está demostrando bastante. Bien, Rochi, que está en sintonía, gracias. Elkin Cornejo, José, ¿cómo estás del brazo? Ya estoy mejorando, gloria a Dios. Alfredo Fonseca, bueno, seguimos con más noticias, pero vamos con otros, con los anunciantes, por supuesto. ¿Quiénes son los anunciantes que a esta hora nos están patrocinando? Por favor, urgente, tenemos un video de nuestro amigo La Cazuela de Roger, en donde usted puede encontrar todas las delicias del mar, la comida típica de mar en Bucaramanga, la encuentra aquí. ¿Dónde, Juan Diego? ¿Qué pasó? Mándeme, no me deje hablando tanto, vea. La Cazuela de Roger queda otra vez, se va a ir el video, desde
diagonal a pasajes de Copetrán, calle 54, ahí diagonal, casi que al frente está la cazuela de Roger, delicioso. Cazuelas desde 8,000 pesos, pescado de mar desde 22,000. Y todos los amigos, los televidentes de Impacto que van a comer allí en la cazuela de Roger, que siempre están en la sintonía. Edgar Yaque también, que está en Quirón. Maritza Cárdenas, Alfredo Fonseca, Cristian Velázquez, mi sobrino, vea, toda la gente, los amigos se llena, puros televidentes de Impacto, muchas familias que van de parte de Impacto a comer allá en la cazuela de Roger a disfrutar de todas las delicias, los frutos del mar, la familia Velázquez Sánchez, la familia Sánchez Flores, doña Carmen, varios amigos de muchos barrios de Bucaramanga, del área metropolitana que estuvieron comiendo en la cazuela de Roger, calle 54, 17B59. Saludos al viejo Roger, Sandra Milena Villamizar Ramírez, Giovanni Hernández Pavón también nos está sintonizando. Seguimos con más noticias. Veamos cómo en Barranca Bermeja se desarrolló la válida departamental de motovelocidad con la presencia de pilotos de otras ligas y de otros departamentos que estuvieron corriendo en esa espectacular válida. Adrenalina, velocidad y mucha competencia se vivió en la válida de motovelocidad que se corrió este fin de semana en la ciudad. Viene gente de afuera, y viene del Huila, viene muchachos del Cesar, de Norte Santander, vienen de todos lados y eso sube mucho el nivel. Gracias a Dios contamos con buena máquina y con buenos patrocinadores que hacen posible que estamos aquí. Estamos presentes en 115 expertos, en 150, en 200 y vamos a correr libre. Oh, excelente, pues hace la última vez que hicieron acá, que es subcampeón, segundo, antes también quedé tercero y pues todo gracias a mi mecánico David, Pulgo Racing y mis patrocinadores que hacen todo posible. ¿En qué compite usted cuál? 115 y 150 barranqueños. Más de 400 deportistas de todo el país participaron en esta competencia que tuvo un alto nivel. Son más de 400 pilotos de todo el país y esta actividad deportiva que es de gran acogida para Barranca Bermeja, esperamos sea un gran espectáculo en este lunes festivo aquí en Barranca Bermeja. Categorías, son 10 categorías oficiales y 3 del municipio y son categorías que despiertan mucha adrenalina entre los aficionados que nos acompañan en cada cita que realiza en la ciudad. La Villa Olímpica fue el escenario donde se corrió esta válida de motovelocidad que tuvo varias categorías. Estamos dando largada a la cuarta válida departamental de motovelocidad. Hay categorías 115 novatos y expertos, 150 novatos y expertos, 200 novatos y expertos y la categoría libre. Las autoridades prestaron la seguridad y los organismos de socorro en esta competencia que fue todo un éxito. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Lo vamos a pasar ya. Seguimos en Impacto, dos al pecho y una arriba. Ya saben, hay que ir a comprar en esta Navidad las bicicletas Milán. Regálese usted mismo para que haga deporte. La bicicleta es el mejor medio. Si no, pregúntele a Daniela cómo se le han puesto las piernas y la cola. Porque se le han puesto firme, durita, más paradita, porque la bicicleta ayuda mucho. La elíptica también. Y para los niños, por supuesto, en Bicicletas Milán, el Boulevard Santander con carrera 16. Bicicletas Milán, para que se ponga mejor. Saludos, Ekin Cornejo, don Alufa Quiñones, que también nos está sintonizando. Saludo para Cristian Velázquez, ya lo saludamos. Saludo en Barranca Bermeja, doña Arnulfa Quiñones, no, bien. Jaque Martínez, Alexander Tavera Galvis. Galvis Tavera es la vaina. Johnny Mendoza, Edwin Sorrío, del caso que acabó de ocurrir, claro. Pasemos las imágenes, Michelangelo Saidi. Sadi, que están sintonizándonos, de la licorera Miguel Estragos. Mónica Ardila Castro, también nos está sintonizando Rodríguez Águila desde Florida Blanca, siempre en sintonía. Gracias por las bendiciones, doña Socorro Prada, en Villarrosa. Mire el caso que acabó de ocurrir hace unos momentos. En estas fotografías ustedes pueden evidenciar cómo una persecución de por lo menos 10 motos de la policía contra una pareja de ratas que habían cometido un ilícito. Y como todos los ratas se meten en contravía, se metieron en contravía y quisieron pasar por encima de todo el mundo. Y allá en la Quebrada Seca se comieron el semáforo, se comieron el par, iban en contravía y tenga, se estrellaron contra una patrulla de la policía. El rata que iba manejando la moto quedó mal, pero muy mal. Y que ojalá no se muera, para que sufra bastante en carne propia ese miserable,
cómo es que gracias a Dios estrelló con una patrulla la policía. Imagínense que llegue a estrellar con otro motociclista y lo deje jodido. Miserable, rata ese que iba manejando la moto y el otro rata que capturó la policía. Bien bacano por esa reacción de la policía, hay que felicitarlos lo que ocurrió. ¿Dónde fue que ocurrió eso? Yo, bueno, no recuerdo dónde fue. Inés Zanabria Camacho, Erika Marceli, Marcela Galvi, Ramírez Galvi, nos está viendo. Jensi Vicenzi Villarreal, un venezolano caraqueño de alto cindraje en la ciudad de Medellín. Mi amigo el Chiqui Ferrer, colóqueme las imágenes de la decoración de motos. ¿En dónde lo hacen? En Bucaramanga, en Style 923. ¿Por qué? En Style 923 le decoran la moto de alto, de bajo cilindraje, los J-Ski ahora que van para los diferentes. Mire qué motos tan bonitas. Las motos no vienen bien bonitas de fábrica, pero es que el Chiqui Ferrer las deja espectaculares. Ahora que si su moto necesita, o su Canán, o su cuatrimoto, está como así reglis, pues hombre, no necesita pintarlo, sino que coloquen unas buenas cintas, una buena decoración, como las que hace Style 923, mi amigo Richard Ferrer, en la avenida La Rosita, con carrera 24 y 25, 2485, Style 923, donde se reúnen todos los sábados más de 200 motos de alto cilindraje que van a darle la vuelta a Sabana. Mire qué motos, qué cuatrimotos. Los jet ski también los tenemos ahí. Bueno, ahora más adelante los ven. Y la moto de José Velázquez, la Kawasaki, que la pusieron muy bacanísima, la Superbike, bacanísimo. Bien, Javier el Chiqui Ferrer, para Richard Ferrer, para su mamita, la matrona de todos esos muchachos juiciosos que le dio palo para que se volvieran esos grandes hombres que son hoy en día, orgullosos, una mamá que se siente orgulloso. Porque se imagina una mamá. ¿Su hijo qué hace? No, mi hijo tiene tremendo negocio, mire la moto como la decora, bacano, que digan eso. O su hijo es una persona sobresaliente. Pero cuando le preguntan a una mamá, esas alcahuetas sinvergüenzas que nunca le dieron ni un pellizco a sus hijos, que no los corrigió, les dejó hacer lo que le dio la gana, o a sus hijas, ¿su hija qué es? No, mi hija ñera, cuchillera, mi hija volea cuchillo como una ñera berraca y mete bazuco, tiene los dientes ya caídos de la berraquera que tiene, no tiene muela, está mueca. ¿Qué tal eso? ¡Qué vergüenza! O que le dice a su hijo, ¿qué es? ¿Un rata? ¡Uy! No, no, qué bien. Gren, gracias papá, gracias mamá por ese palo que me dieron a mí, porque vea, soy una persona de bien. A todos los que nos dieron fuerte, nos pusieron al menos un pellizco, no nos amenazaron que le voy a pegar ni nada, sino que le guardaba una, a la tercera, para el cuarto, para el baño, nos hacían ir a nosotros. Vamos para el baño, para el baño. Ya cuando uno iba al baño, sabía que tenía que bajarse los calzoncitos porque el papá llegaba con un fuete o la mamá llega con una chancleta y le ha marcado hasta el número. Era cosa brava, ahora sí, gracias a Dios, eso pasó. ¿Cómo resultó herido un motociclista en la calle 35 con carrera 25? ¿Qué fue lo que pasó? Pues este motociclista, si quiere démele zoom para que se alcance a ver la imagen allá, porque ese motociclista, ahí está el pare donde están los carros, ¿cierto? Y resulta que esos motociclistas son de los que tienen la costumbre de que en vez de hacer el pare, no hacen el pare, sino que avanzan orilladitos. Pues orilladito avanzó y tenga, se lo llevó otra motocicleta que iba también por el orillo. ¿Por qué? Por miserable. Son de esos desgraciados que van avanzando y no ven puntos ciegos, y ahí tienen su merecido, porque ¿cuántas veces habrán hecho lo mismo hasta que les tocó a ver si aprenden? ¿Usted cree que ese rata, o digo, ese motociclista que no es rata, de esa moto va a volver a hacer lo mismo otra vez? ¿Se va a volver a meter hacia la derecha como hay muchos que no hacen el pare, sino que no paran sino, y se meten por el orillito? Ah, ahora sí les tocó de los suyos. Ahora veamos en Ocaña, esta abuela ladrona, una viejita rata, mírela, entra a robar en una droguería. Las droguerías son las preferidas de esta viejita, mire lo que hace. Mire, mira, 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 que no está viendo nadie, que tata, y mire lo que hace entre la... Uy, pero esa viejita, ¿dónde se mete? Pero ¿cómo lo guarda? Es que yo no entiendo, se mete la bolsa entre la matacha, ¿qué hará? ¿Qué será lo que hace? Que es que tiene todo, pero vea, la viejita roba. Salió, robó y se dio cuenta el dependiente y regresó a la viejita, le hizo devolver todo. Y mire con la otra cámara. Y esta viejita, van a ver ustedes quién es. Aquí no lleva nada. Mire, ahí entregó lo que se había robado. Vea, cómo olerá a pura matacha rancia. Uy, no. Ay, qué vergüenza. Bueno, ahora más adelante le voy a mostrar, porque esta misma viejita se fue para Ocaña a robar y más adelante la voy a pasar en otro video. Vea todo lo que había robado la viejita, ¿no? ¿Qué tal? La viejita sinvergüenza rata. Sigamos. Vamos rápidamente con más de nuestros anunciantes. Carbonileña, porque usted en Carbonileña, por supuesto que tiene deliciosas comidas rápidas al carbón. Los martes y jueves son de promoción. Allá puede usted celebrar el cumpleaños, porque si usted reserva, su comida es gratis. Los consumos solo no le cobran por la fiesta o la reunión, le decoran, le hacen, le entregan una deliciosa hamburguesa carnívora o este espectacular churrasco a punta de anca. ¿Qué tal eso, no? O la... esta espectacular hamburguesa también, los perros, perro pollo, choriperro, todo. Los sábados, los amigos en Carbón y Leña, en el Parque Turbay, carrera 27. Seguimos, vamos con otro de nuestros anunciantes. Acá se reúnen las chicas lindas también en Carbón y Leña.
otro de nuestros anunciantes que están aquí patrocinando Impacto, Lancet Cámaras y Alarmas. Recuerde que usted se va, usted sale de su negocio, sale de su casa y usted, por más de que se la recomiende al vecino, su vecino no sabe, porque a usted los ladrones están pendientes de qué momento sale de su casa o su negocio. Vaya a Lancet Cámaras y Alarmas en el tercer piso del Centro Comercial Gratamira o Bucacentro. Tercer piso Bucacentro, porque usted, allá, ellos son distribuidores directos de Equivision en Santander, mayorista en sistemas de seguridad de alarmas contra robo, cámaras análogas. Recuerde que presentando un carnet de distribuidor usted podrá acceder a muchos descuentos. Llame al número que está aquí en pantalla, 630-4309, 642-0859 o al 318-250-0510, Lancet Cámaras y Alarmas. Recuerde que usted puede vigilar su casa por internet desde su celular porque tenemos una gran variedad de productos que le ofrecen facilidad de instalación y bajos costos en Lancet Cámaras y Alarmas. Dije que van de parte de Impacto. Yo tengo la cámara de mi casa, en el apartamento, aquí en la entrada, estamos bien vigilados. Todos son cámaras de Lancet Cámaras y Alarmas. Seguimos. En la carrera 12 con calle 37, un borracho, un motociclista borracho, mire lo que hizo este miserable. No, ¿qué pasó? Ese no es. Ese era, ¿no? Vamos con la 5. Ah, bueno, no está. Entonces vamos con la 6. ¿Cómo pillaron a un conductor de Uber? Bueno, el de esta camioneta estaba pirateando con Uber, como hacen muchos en Bucaramanga. Ya les están poniendo trampas, ya sabes quiénes son los Uber. Ya muchos policías de civil, muchos agentes de tránsito de civil piden el servicio de Uber y el que llegue tenga. De una vez le informan dónde está la ubicación, va rastreándole por el GPS y los llevan a un retén, o les llega el retén o les llega la policía de tránsito. Pero un tipo de esta veeduría dijo que, inmovilizaron un carro, un conductor, es un secuestro simple. Primero que todo, déjame decirle la verdad, para ser un veedor ciudadano, diciendo semejante brutalidad, yo no creo que sea capacitado para ser veedor. Qué tristeza, ¿no? Que secuestro simple, ¿no? La autoridad puede proceder como quiera. A usted lo pueden retener, lo pueden inmovilizar. Una cosa es que el señor, cuando vio que le inmovilizaron el carro, pues se subió dentro del carro en un descuido de cuando ya estaba el carro en la grúa y no se quiso bajar. Ah, pues se lo llevaron allá y el tipo bajaron el carro de los patios y allá se quedó dentro de los patios, dizque para acusar de secuestro simple. Le van a meter un proceso penal, ahora no tendrá que pagar solo la multa y le van a suspender la licencia, sino que le van a meter un proceso penal y multas por lo menos de 3 millones de pesos y que se la metan completica y que ojalá le demoren el carro y pierda el carro a todos los que están pirateando con Uber, porque eso es transporte ilegal. ¿La aplicación es legal? Sí. Porque como aplicación el Ministerio de las TIC lo reconoce, sí, pero el Ministerio de Transporte no lo reconoce como, porque tienen que estar afiliados a una empresa formal, tienen que estar, pagar, además de que estar afiliados a una empresa, tienen que pagar la tarjeta amarilla a los conductores, tienen que certificarse, tienen que tener el SOA, además del SOA tienen que tener el seguro extracontractual, el seguro de responsabilidad civil contra todo riesgo también, deben tenerlo. Entonces, ¿cómo se le ocurre que si yo tengo un taxi, mi taxi se baja de precio porque los otros están pirateando? No, duro con la piratería. Y ya estamos implementando los operativos y las estrategias, los propietarios de taxis y de empresas legales de transporte, con el director de tránsito y la policía de tránsito, porque vamos a darle duro. Vamos a coger muchos carros piratas y camionetas de alta gama que están pirateando. Y esos otros que están pirateando también en el Hotel Dan, en el Hotel Dal Carton, y además se parquean dos en doble fila, carros blancos parqueados ahí. Pues hay que darle duro también con los cepos y con los subes, ya tienen montados los operativos. Seguimos en Impacto. Un jíbaro consumidor de drogas fue asesinado en la carrera 17 con calle 24, le dispararon desde una moto, según las versiones de la policía. El sujeto, al parecer, tenía cuentas pendientes porque, además de que lo mandaban a vender vicio, era distribuidor, se lo fumaba y lo estaba regalando a las otras ñeritas cambiándolo por ñongo ñongo. Y resulta que le dieron chimbumba, le dieron chispún, chispún, en el pasado fin de semana en el barrio Alarcón. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios, 685-1588. Los esperamos. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi!
manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su... Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al detal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Bueno, ya saben, hay que ir a comprar los regalos, los adornos navideños, los arbolitos de Navidad, todo más barato, junto con los muñequitos, las bolitas, las golas, todo en Papelería El Twist y Granero Oriental, en todas las sedes. Digan que van de parte de José Velázquez, digan ya aquí porque apoyan Impacto, por eso es que vengo a comprar aquí, y los útiles escolares también. Julio César Galindo Carrillo está en sintonía. Y yo, José, esos ñeros les dan orgullo ahora caer en la cárcel, esos sacan pecho por eso, sí es cierto. Jaime Orlando Acevedo Ortiz, mil bendiciones, José. Uy, ¿usted por qué se lleva más de 10,000? Porque miles de veces más por todas esas bendiciones que usted me desea, Jorge Orlando. Qué arrecho. Químico Lucho dice, José, le van a cobrar la dormida en el carro al que se quedó dormido. No, al que se quedó en los patios de tránsito. Químico Lucho, qué bien. Uy, ¿qué es eso? José, si la guerrilla tiene que pagar y que la justicia para los pobres, ¿qué? Es cierto. Giovanni Hernández Pavón, no le entendí nada, pero bueno. Centella, Centella, mi amigo está en sintonía en este instante, el luchador profesional en Piedecuesta que estuvo allá. Que saludos. Diego Viteri, también Diego Viteri nos está viendo en Ecuador. Saludo, Motero, mi hermano biker ecuatoriano. También para mi amigo Mario en Quito, Ecuador, a Javier Goyes y todos los que van a venir para el próximo encuentro en Cali. Muchas gracias a Javier Goyes, a Diego Viteri, a Leo Castro, a todos ellos. En Chile, saludos en Villa del Mar. A nuestro amigo Echemario, organizador del encuentro de Motero en Villa del Mar, que en Villa del Mar, que va a ser en el próximo mes. Ah, no, en este mes de noviembre, a finales creo que va a ser, ¿no? ¿O es el otro puente? Saludo, Motero, para mi amigo Echemario, para mi amigo Marcelo Tonelo, también en Argentina, los amigos que nos ven en la provincia de Córdoba, a Miguel Ángel Liendo, a los que nos ven en Ushuaia, Argentina, en la Tierra del Fuego, también en sintonía. También para Janet Álvarez, una colombiana que está en moto en México, rodando desde... en motocicleta por todos los países, y me imagino que va a estar en Europa. Erika Marcela Ramírez Galvis también. Andrés Sánchez Ortiz. Saludos para Erika Marcela Ramírez Galvis, ya que este papacito, gracias. Joana Gómez. Ronaldo Rivero. Ronald Rivero, Motorracer, un saludo. Bien, Motorracer, bacano. Jaque Martínez. José, los Uber los pierden mucho por culpa de los mismos taxistas que son muchos groseros. Sí, es cierto también. Hay que arreglarlos a todos. Carlos Eduardo Rodríguez Niño. Jesús Eduardo Rojas Hernández. Las abogadas, ¿quiénes son las abogadas? La doctora Janet González y la doctora Milena Tarazona los esperan, estas bellas mujeres abogadas, para ayudarles a reclamar lo que usted tiene derecho cuando se accidenta y tiene el SOA, seguro obligatorio, usted tiene derecho a una reparación económica. Estas abogadas le ofrecen asesoría gratis, usted no le cobra ni siquiera la consulta y usted le paga a ellas cuando salga la plata con la que le deben pagar a usted, a ellas las abogadas. Entonces, 318-397-1558 o 321-408-6365. Y hay que ir a comer rico. ¿En dónde? Machiquen, ¿qué hay? El nuevo pollo barbecue mañana a la señora Giselle, que le fue muy bien, que excelente. Y todos los que van a comer allá digan que van de parte de José Velázquez de Impacto. Van a pedir pollo asado con papa, arepa y sopa por 20,000 pesos. El pollo a la broster por 23,000 pesos. Papa a la francesa, maduro y arepa y sopa. Reclama la bebida gratis. Usted puede llamar al 658-4108 para que pida el domicilio. Diga que es de parte de José Velázquez. 322-829-1309. De parte de José Velázquez, lo atiendan súper bien. En Machiquen. Eso queda en la carretera antigua. Juan Sandoval, Rodrigo Peñaranda Rojas, Luz Marina, está en sintonía. Desde Cúcuta. Juan Sandoval también está en sintonía desde Cali. Juan, mi amigo Juan, claro. Hermano, lástima. Yo quiero ir a Cali, hermano. Pero lamentablemente, mire cómo estoy, mi amigo Juan.
Sori, los organizadores del encuentro Harley Davidson y el otro Biker Fest. ¿Cómo es Juan Sandoval de Cali? ¿Cómo es que se llama el encuentro que usted organiza, donde es muchas bandas de rock, mucho tatuaje, mucho sabor, mucho blin blin, motos, constructores de motos? Qué buen evento el que organiza, es famoso en Colombia. Y en la Feria de Cali, qué berraquera. No va a ser en la feria, ¿no? Va a ser en este fin de semana. Pero Juan, lamentablemente no puedo ir. Hermano, estoy lastimado y no puedo manejar. A mí me gusta ir en moto. ¿Me puedo ir en avión? Sí. Y yo sé que ustedes no me dejan sin moto allá, pero a mí me gusta rodar en mi propia moto y hasta que no me recupere, vamos con el favor de Dios, lento. Con amigo Juan Sandoval en la ciudad de Cali, gracias, qué bendición. Saludos para también a mi amigo Vladimir Ardila, a su esposa, que también nos está sintonizando, gracias. Saludos, Víctor Enrique Rueda Zapata, que también va para el encuentro Lama. ¿En dónde, Víctor Enrique? Bueno, son muchas las personas. Vamos con más noticias. En Piedecuesta, mire, este par de ratas le iban a robar la moto a una muchacha, se le iban a quitar a la fuerza. Una vieja y un tipo agarraron y la bajaron de la moto. La comunidad no dejó que le robaran la moto mientras llegó la policía. Policía Nacional, que hizo un excelente trabajo, pero mejor todavía lo que hicieron los vecinos, que evitaron que estos ratas le robaran la moto a la muchacha, se le atravesaron en Piedecuesta. Felicitaciones, de verdad que sí, a esas personas que en Piedecuesta fueron solidarios con esa muchacha que había sido golpeada salvajemente por esos tipos, por ese tipo y esa vieja. Felicitaciones. Saludo motero para todos los que a esta hora nos están sintonizando. Víctor Enrique Rueda Zapata, que dice que es en Cali, el Encuentro Nacional Lama. Ah, qué bien, Víctor Enrique. Desde Barranca Bermeja a las 3:30 de la mañana salen el viernes. Qué bien, qué orgullo. Qué envidia, hermano, de la buena. Nancy Joana Rodríguez Rodríguez, hola, saludos del barrio Santander, la señora bonita. También para Luis Eduardo Lesmes, Luz del Mar Chacón, mujer trabajadora y pesista. Vea, Luz del Mar, tuve una lesión de deportista, se me reventó el tendón del codo. Me quedó un tendón aquí y el otro aquí. Me abrieron por aquí el brazo con una, bueno, me hicieron una cirugía. El doctor médico cirujano ortopedista, especialista en cirugía de codo, César García, y me cerró, me agarró aquí, me lo buscó las dos puntas y me lo atornillaron aquí. Eso es una vaina dolorosísima, pero estoy pasando. Yesí Pacheco desde Pamplona, mi pana y olé. Saludo también para mi amigo el abogado Nicolás Carrero, que está en Australia. Qué berraquera, bendiciones para él, jarlista. José Gómez, Jenny Anaya, todos los que están en sintonía. Jorge Orlando Acevedo Ortiz. José, ¿qué pasó con la terapia? Toca esperarlo, toca esperarlo. ¿Y eso qué pasó con la paloterapia? Le faltó darle, sí. Y eso que son carroteros de Piedecuesta. Sí. Oscar Peña, Champiñones, Bogotá. Saludos, motero, mi hermanito. También a Chucho Flores, que nos sintoniza, y a todos los amigos. Seguimos. Miremos ahora cómo este carro pirata. ¿Dónde fue que ocurrió esto? Miren el video mejor, miremos la imagen.
Este carro pirata se estacionó en plena parada Metrolínea. El conductor de Metrolínea se bajó a decirle, oiga, déjeme pasar, porque tipo dice que esperando pasajeros ahí. Escuchemos otra vez el video desde el comienzo. Increíble el burro de este carro, este pirata de placas que KJO398, otra vez, y déjeme donde termine el video al final, porque es un Chevrolet, ¿es un Chevrolet de qué? Spar, es un Chevrolet Spar, sí, de placas KJO398, para que la policía de tránsito, los ciudadanos donde lo vean, llamen a la policía de tránsito, para que la policía de tránsito muy efectivo lo sancione y le quite el carro, porque ya debe tener carro pirata que estarle el burro, ¿no? Se paren toda la parada de Metrolínea y los buses atrás, nada que podían avanzar, ni dejar ni recoger pasajeros, que tienen que ser exclusivamente la estación KJB 398, ese carro Chevrolet Spark, duro con esos piratas. Seguimos. En Pidecuesta también la Policía de Tránsito y Transporte sigue realizando operativos contra los carros piratas precisamente. Mire cómo inmovilizaron este otro Chevrolet Spark. Ah, no, es un Renault Clio. Es un Renault Clio. ¿Qué placa es, Daniela? ¿Qué placa es? Sí, eso es un Renault Clio, si no me equivoco. ¿X qué? FMG 775. ¿Es un Clio? ¿Qué carro es? No, ese no es un Kia tampoco. Es un Renault. Bueno, es un Renault, un tipo camionetica, sí, lo inmovilizaron. ¿Cómo? ¿Espira? ¿Estiva? Bueno, no sé, yo no sé mucho de placas. Bien, Danielita, por estar pendiente ahí. Pero bien por esa inmovilización. ¿Qué otro vehículo inmovilizaron en Piedecuesta? ¿Solo ese? La Policía de Tránsito y Transporte, excelente trabajo que está realizando en contra del transporte informal. Vamos primero con los que pagan, no se le olvide que aquí hay mucha gente que paga también. ¿Quiénes estamos pendientes de pasar? Ah, estamos pendientes por pasar, no se le olvide que Letelier Peluquería, la señora Amparo y la señora Soireco, la señora Ingrid, los esperan en un salón de belleza en cabecera, elegante, bonito, pero que tiene precio de salón de belleza de barrio. Porque allí los que vayan de parte de José Velázquez le hace la que la tira el láser a las mujeres que quieran el cabello liso para que no se lo estén cepillando tanto y quemándoselo, allá le hace la queratina láser que le dura casi 6 meses. Se la hacen sin que le quede el cabello quemado, sino que le queda sedoso, brillante, con cuerpo, con vida, en Letelier Peluquería. ¿Dónde está? Adelántelo un poquitico, ¿dónde queda Letelier Peluquería? Detrás de los cinemas de cabecera, carrera 4896. Letelier Peluquería, y también tiene Letelier Barbería, para que usted se ponga bien elegante, le haga un corte de varón, Juan Diego. Bueno, el corte que tiene también, aquí se lo hace don Carlitos, que es una persona especial en hacer ese tipo de cortes para caballero, en una barbería, en Letelier Peluquería, en Letelier Barbería, elegante, en cabecera, pero los precios súper económicos, si se va de parte de Impacto, pues mucho más. En Ocaña, mire cómo los atracadores en moto siguen haciendo de las suyas. Miren este video. Aquí en este video se observa ¿cómo vienen un par de ratas en esta moto? Párela ahí, ¿qué moto es? Párela ahí, párela ahí. ¿Qué moto es? Es una Yamaha Vivaz, ¿cierto? O una Suzuki Vivaz, bueno, yo no sé mucho de referencia a motos pequeñas, pero es una moto venenosa roja. Miren, los ratas van sin casco. Deje pasar, ahí van los ratas, ahí para que viera la carita de los ratas. Adelante otro poquitico porque se demora y vamos hasta el final. Vamos adelantico más, casi hasta el final. Mire, más atrás, un poquito más atrás. Cuando roban a la señora. Aquí aparecen los ratas, párela ahí. Mire, se baja el rata del parrillero y mire cómo le va a apuntar con un revólver a la señora en la cabeza y le quita el celular. Ah, vea, a la señora, a una abuelita, vea. La robaron, los miserables esto, y se escaparon. En Ocaña la gente está mamada porque hay muchos ratas y allá tanto que dice que hay que manos negras y todo, vea, ¿por qué no hacen una limpieza con todos esos desgraciados miserables? La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detalle. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios.
Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Hernández Pavón, también para mi amigo, ¿cómo es que se llama? Jairo Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sazón. Póngame el de Mi Viejo Sazón, porque es que en Mi Viejo Sazón es una delicia ir a comer. En Mi Viejo Sazón hoy invitamos a comer a Chique Ferrer y al dueño de un importante restaurante que es muy crítico, y fue a comer hoy en Mi Viejo Sazón. Mi Viejo Sazón queda en La Concordia, en la carrera 22 con calle 48 y 49 frente a la parada de Metrolínea. Allá come delicioso la familia. Ay, cabro, Chiqui Ferrer, ¿qué fue lo que comió? Hombre, Chiqui, ¿qué fue lo que estuvo comiendo? Ah, Chiqui comió carne oreada. Yo comí hígado en bistec, que me encanta, el cebolladito así. También, ¿quién es más? Pues en Mi Viejo Sazón también encuentra usted sancocho, sopa de sancocho de cola, cola de buey. Bueno, encuentra de todo, unas delicias, pollo, pechuga, todas las carnes. Saludos para Sarita, para Jairo Andrés, para su mamita, su esposa, perdón, la mamita Jairo Andrés Falcón, la mamita, la mamacita, es que se llama ella, Lady Falcón, Lady de Falcón, de Falcón, esa sí es de, que está más bonita ahora porque está en natación, pero lo malo es que se está tomando la piscina cada vez que va a entrenar, que está tomando agua en la piscina, vea qué deliciosas carnes. También saludos para Coquito, para Edward, para Carol, y todos los muchachos y todos los domiciliarios de Mensajería La Concordia y restaurante Mi Viejo Sazón. Hay que ir a comprar en Santanderiana de Cascos los cascos, las chaquetas, los ludos para su moto. Cuando usted ve este almacén en la carrera 18, calle 48, pare, pregunte, porque hay cascos certificados desde 25 mil, cascos de 45 mil, cascos cerrados. Pregunte por la promoción del mes para que le instalen también las parrillas, las defensas para su moto. Compre los impermeables, los baúles, que es importante que lo tenga también. Para Jason, para Gerardo el Flaco, que nos está sintonizando, y a su hijo Jason, será el flaquito del swing. Carlos Andrés, que nos envía las informaciones. Juan de Dios Asensio, en el barrio Santander, con su sintonía. Jorge Luis Pavón, en, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde está él? En, ay, bendito Dios. El Beta Santander, está sintonizándonos a esta hora. Uy, tremendo, me manda las imágenes de un accidente en la vía Cúcuta, fatales. Alberto Hernández, Satélite, también nos está sintonizando. Muchas personas que están en contravía. Uy, qué bien. Tengo que regañarlo, ¿no? No, no, ¿cómo le ocurre? Esa es mi lady la que está diciendo eso. Saludo motero para todos. Veamos ahora cómo. En Bucaramanga, otro video. ¿Se acuerda de la abuela rata que pasé hace rato robando en Ocaña? Mire otro video de la abuela rata. Y ahora le muestro la carita a la vieja. Mire, la abuela rata llega a una droguería. Se hace la que está chenga de un brazo, la que está con un cabresto, es que se llama eso, ¿no? La abuelita para robar, vea. Para la mano, para robar, si la tienes buena. Y ahí el cabresto es para meterse en las cosas que roba. Mira, ahí robó una cosa, ya la sacó de ahí, se la robó. Y mire lo que va a hacer ahora. Mire la niña cómo se da cuenta cómo robó la abuelita. La niña se está dando cuenta de todo, la niña que está ahí detrás. Y mire lo que va a hacer la viejita, se lo va a meter entre los calzones. Porque es que ya tiene, vea, tenga, vea. Yo no sé cómo, se da que la abuelita aprieta las piernas para caminar, pero póngame otra partecita del video otra vez, como la viejita abre las piernas como si tuviera una fufurufa en promoción. Vea así, mire cómo ahí, mire lo que va a hacer la abuelita, vea. Ahí lo que se robó, vea. ¿Será que se deja crecer el churre y con los pelos amarra la amarra la alcancía? Mire, mire, tenga, vea. ¿Sí? Es que roba. Y roba otras cosas que se meten dentro del saco. Vea, tenga. Ajá. Ahora adelántelo un poquitico cómo se para y se para y roba otras cosas. Cuando se para y se para a robar otras cosas, eso ocurrió. Los sitios de ella preferidos son las droguerías y los supermercados en Bucaramanga. Aquí, mientras estaba esperando que atendieran a las personas, ella aprovechó, se hizo al lado del estante y seguía ahí. Bueno, el bracito lo saca, bueno, tiene una bolsita que disimula para robar, para guardar las cosas ahí. Mire, coge mercancía y roba. Ahora sí, muéstreme la imagen de la viejita ladrona que la han cogido y hemos pasado veces, muchas veces. Vea, está la viejita, ¿sí ve? Con el mismo cabrestico. Esta foto, imagínense, fue hace un año que me la pasaron. Y todavía sigue robando y sigue robando, y muchos videos. Esta viejita ladrona, toda la vida será ladrona. Porque qué más le queda a una vieja miserable. Qué vergüenza, ¿no? Que decir, oye, ¿su abuelita qué? Uy, mi abuelita es severa rata. Oh, qué vergüenza. No, 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 no. Por Dios, qué miserableza, ¿no? Tener esa vida así. Increíble, Dios mío. Saludos, Mirena Ramírez. Dice que no está saliendo audio, excelente programa informativo, revíseme el audio en internet.
porque no me está saliendo, no sé, creo que sí. Virgos Fama, también desde el Parque Industrial está en sintonía. Pelina Chacón, a leer labios, dice, ¿cómo así? Revise, revise. ¿Está bien saliendo? Sí. Por favor, confírmeme si ya está saliendo el audio. Juan Sandoval, es que a veces el problema no es el equipo aquí ni son los muchachos, es la transmisión de Facebook que a veces molesta. Juan Sandoval, ¿qué pasó con el audio? Que las noticias están muy interesantes, me dice Juan. Ay, ¿cómo así? Saludos, Ricardo Delgado, mensajería en línea, está en sintonía. Ricardo Delgado, también nos sintoniza. A ver, Amparo Gómez Gómez, el campesino educado también nos está sintonizando, doña Mati. Ah, sí, ya está saliendo el audio, ya. Ya que Martínez dice que no hay audio, ya salió. Wilmar Corredor, Milena Ramírez, Giovanni Hernández Pavón, que sí, que dice que no tiene audio, sí, ya está saliendo. Luis Eduardo Lesmes, no, sí hay audio, Luis Eduardo, ya, ya está saliendo, gracias a Dios. Bueno, ya, es que hay, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Se, ah, es que el programa con el que transmite aquí los muchachos de TVC, Daniela y Juan Diego, pues se va, se descontrola un poquito, se desconfigura. Heriberto Suárez, mi amigo de Light to Ride, va para Cali, Heriberto, me imagino, porque usted es uno de los harlistas bravos de Colombia que tiene una moto bonita y no se pierde un evento. Bien. Ricardo Delgado, también Nelson Suárez, que nos está viendo, Yorani Picón, gracias. Eilen Zulay Pacheco, a su papito, mi amigo Pachequito, Alejandro Pacheco, nos está sintonizando en el barrio La Victoria. Juan Sandoval, ¿qué dice Juan Sandoval? ¿Qué me quiero que me dice Juan? Listo, mi hermano, ya hay audio, gracias, claro que sí. Tenemos que pasar noticias de Cali también, ¿no? Yolanda Mantilla, Quiñones nos sintoniza, doña Nulfa Quiñones también está en la sintonía, gracias. Carlos Enrique Arciniega, listo, que ya nos escucha, mano. Diego Lazo, Juan Carlos Quintero Chaparro, Jorgito Osorio, ya Víctor Bautista, que sí, que hay, desde Manuela Beltrán, Hugo Alexander Afanador, Socorro Prada, Severa Rata, José, lo que pasa es que no le entendí nada, doña Socorro. Nasle Pereira, mi primito, que ya se está escuchando, bien, primo. Carlos Alberto Reyes Villar, también nos sintoniza, Milena Rodríguez. El Indio en Girón, Carlos Alberto Reyes Villar, con usted, José, claro, y todos los que van a escribir la cédula en Bucaramanga para votar por José Velázquez. Otto Ochoa Mantilla, José, que hace rato no los veía, Otto, claro, estamos aquí todos los días en Impacto. Tiene que dejar de ver novelitas gay, vea programa de hombre, vea programa como este. No, mentira, vamos a dos gallos. Saludos. Ay, yo tengo que saludar a todos los amigos de Bicicleta Milán, pero antes vamos a ver cómo en Bucaramanga este bus de Unitransa, mire este bus que ustedes van a ver ahí, quíteme el audio y yo hablo. Yo iba por la carrera 15 porque lógicamente yo puedo andar por la carrera 15 porque soy periodista y soy persona protegida, pero este bus de Unitransa de placas, ¿cómo es que se llama? La placa XBB669, omitió el semáforo. Íbamos por toda la carrera 15 y el desgraciado se comió el semáforo a alta velocidad. Yo estaba haciendo el par el semáforo de la carrera 15 con calle 34 y el desgraciado se lo pasó a toda y los policías no lo pararon, increíble. Pero increíble cómo se metió a todo ese bus, conductor de bus de Unitransa, para que los señores gerentes de Unitransa le ponga orden a este tipo de sujetos, don Parmenio, usted, que sabe bastante, porque vea, un tipo de esto hace quedar mal a la empresa. Increíble, se comen el semáforo pero a alta velocidad, porque va por el carril exclusivo. Yo estaba esperando el semáforo y el desgraciado me pasó por el lado, pero a toda, y casi se lleva a unos peatones que iban atravesando esa vía, en la carrera 15 con calle 34, el del número interno es 435. ¿Con qué nuestros anunciantes? Vamos. Métalo. Seguimos porque estamos en Impacto, el defensor de la familia del transporte. Restaurante Cosio, para que usted vaya y pida la super promoción, que es una paella marinera con una cazuela de mariscos o paella valenciana. ¿En dónde queda? En la calle 20, número 2738 en Bucaramanga, Restaurante Cosio. Hay más en Restaurante Cosio, mucha gente, jóvenes, parejas de novios, de esposos que van a comer allí a disfrutar de la buena mesa, porque en servicio de salón de eventos solo cobran el consumo, el alquiler es gratis. Menú especial para eventos, almuerzos corrientes todos los días, almuerzos ejecutivos, 10 mil pesos con un menú del mi amigo Jesús Alirio Cosio, chef internacional. ¿Qué tal este ceviche de mariscos o ceviche de camarón? La cocina de Cosio, su chef internacional, calle 20, 2738, barrio San Alonso, Bucaramanga. Saludo para la señora Amparo y para todos los trabajadores de allí. Mire este taxista que arrancó con una pasajera, está bien, pero dejó que la pasajera se abriera la puerta por el lado izquierdo y saliera. ¡Qué peligro! Es el burro del día, el placa del taxi, ¿qué? TTR 091, increíble, ¿no? Qué peligro con estos taxistas de la empresa
Tatsur, que abrió por la izquierda, dejó la pasadera. Mire, menos mal que el señor de la buseta paró y no se lo llevó, pero se imagina donde el señor llega, le lleva a la puerta y se lleva a la señora. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Granero Oriental y Papelerías El Twist en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente calidad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Tus pies se merecen zapatos importantes que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año, Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos, producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Bicicleta Milán, bicicletas nacionales y bicicletas importadas de la marca Orbea también, para que usted pueda ir a comprar bicicletas y ponerse en forma. Aproveche que los regalos en Navidad usted mismo los puede obtener en Bicicleta Milán, para sus hijos, para usted mismo, para su esposa, las máquinas para hacer ejercicio en Bicicleta Milán. Saludos para la señora Sabrina González, la mamá de los pollitos en Bicicleta Milán, a sus hijos, el ingeniero de todos los muchachos, Juan Sebastián Sarmiento, Nicolás Zúñiga, Johan Moreno, Daniel Durán, Diego Barajas y Cristian Moreno, todos de Bicicleta Milán en el Boulevard Santander, con carrera 16 en Bucaramanga. Saludos para mi sargento Humberto Cueva, Juan Pibayona, María Cecilio Palomino, que está en Florida Blanca sintonizando el programa de Defensor de los Motociclistas. Claro, José Manuel Guerrero, en Quirón, una banda de apartamenteros en dos carros ya la familia a robar, incluyendo niños de 2 años. No me lo cuente, grábelo y páseme el video. Gabriel Galvis Duarte, desde el Alfonso López, Dianita Juan Cialey, dice, no, es que ya dice que el semáforo está en verde, no. Cuando yo lo grabé, sí, el semáforo estaba en verde, pero es que cuando pasó por el lado mío antes, se comió el semáforo en rojo, sino que yo no estaba grabando en ese momento, que lo perseguí y lo grabé para que se dé cuenta que se comió el semáforo en rojo. Pero ahí no puedo evidenciar que el señor se comió el semáforo en rojo. Yo vi que se comió el semáforo en rojo porque yo estaba parado esperando el semáforo y el desgraciado arrancó y por poco se llevó unas personas, increíble, ¿no? Doña Socorro Prada dice que se verá rata. Carlos Enrique Arciniegas también nos está sintonizando. Los amigos de Impacto, Mónica Álvarez, que esa rata ya está para pensionarse de la abuelita, ¿no? Anderson Yay Guerrero Mantilla, Julio César Galindo, ya la oyó, ya. Eduardo Rodríguez, Emergencia 24-7, van a estar activos, claro, eso espero. Ciro Orlando Murillo, se estrellaron dos fleteros en la carrera 12 con quebrada seca a las 7:30 de la noche. Ese fue el video, claro, ya los pasamos. Bien por la policía. Jesús Alberto Flores Ríos, vía licitaciones. Bueno, seguimos en Impacto, vamos con más noticias. Mire cómo este motociclista irresponsable, cómo quiere a su hijo, vea. Páremelo un ratico ahí, párelo. Mire cómo está llevando a su hijo en el tanque de la moto, el de una Pulsar 200, es un domiciliario. Y donde no había un policía, por eso es que hacen falta las cámaras de fotomultas en los semáforos, para ver quién se come la rayita y para que después de que pasen el semáforo en rojo lo puedan judicializar. Qué irresponsable, ojalá el niño se lo quite el bienestar familiar y la policía persiga la placa de la moto. Esperemos que arranquen y miremos la placa de la moto, ¿la alcanzamos a ver? No, lamentablemente el señor se atravesó, no alcanzamos a ver la placa. Sí, usted la ve, uy, Juan Diego, un trucha, muéstreme a ver la placa, Juan Diego. Usted la... 17D, OPN 17D, una Pulsar 200, que lleva a un niño encima del tanque, increíble, no es un irresponsable. Así no se puede permitir que haya gente en esta ciudad. Seguimos. Rápidamente vamos... con la cazuela de Roger, pescado de mar, pescado frito. ¿Cuál pescado de frito nos va a mostrar, Juan Diego? El pescado sierra, el pescado lebranche en la cazuela de Roger. Muéstrenme cualquiera de los otros pescados fritos. Qué rico, la cazuela de Roger. Hay sierra, hay lebranche, hay cojinúa, hay corvina. Mire, hay mojarra, pescado de río también. Esta mojarra tiene más de un kilo, a usted le venden la mitad. Le venden esta corvina también frita, como la que fue comer David Rodríguez. La comida de mar lebranche por solo 22 mil pesos, vea, con patacón, con arroz, con coco, sierra,
todas las delicias del mar en la cazuela de Roger. Para que, ¿dónde queda? Muéstreme el video al comienzo otra vez. Diagonal a pasajes de Copetrán. Usted baja por la calle 54, dos cuadras antes de San Andresito, la isla, voltea ahí, tenga. Ahí mismo está la cazuela de Roger. Felicitaciones a Roger, que toda la gente que está yendo allí y se toma la fotografía y dice que va de parte de Impacto. Está full, lleno el restaurante. Qué bonito, ¿no? Qué bendición. Bueno, hay que ir a comprar el seguro obligatorio en el Grupo Manejar. En el Grupo Manejar la licencia de conducción también usted la puede adquirir. 683-2500, revise sus documentos, porque pueda que el SOAT esté vencido. Se lo venden y usted lo paga con la tarjeta de débito, no tienen que sacar toda la plata, el SOAT original. O lo puede pagar con la tarjeta de crédito para que usted el SOAT le pueda pagar a cuotas. En el Grupo Manejar, 683-2500. En Girón, un motociclista resultó herido en la avenida Los Canelles. ¿Qué fue lo que pasó? Miremos el video que nos envía este televidente. Bueno, no, le quite la canción porque nos friega la canción. De verdad que sí, felicitaciones a los que graban y nos envían todos esos videos. Esto ocurrió en la avenida Los Canelles, donde un motociclista, no se sabe si fue que se comió el semáforo o quién cometió la irresponsabilidad. Ahora mostremos las fotografías. Miren la fotografía, es increíble cómo la moto resultó tirada en el piso y el motociclista gravemente afectado, gravemente herido. Dicen que fue otra moto que lo accidentó o que el motociclista quiso hacer un giro y se cayó solo. No sabemos realmente a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Lo que pasa es que allí, pues hombre, lamentablemente resultó herido. Saludos en Yopal, Casanare, para mi amigo Harold Páez, Pete, más conocido como Pete, que tiene encuentro de motos custom y alto cilindraje, encuentro nacional de motos pequeñas. También feria, hay freestyle, hay una cantidad de competencias de motos, de stunt, carreras de motovelocidad, en fin, hay de todo en Yopal, Casanare. Saludos, motero, para ellos. Vamos a saludar a más televidentes rápidamente, a Otto Mantilla. José, pues no, fotomultas, dice, ¿qué es lo que dice Otto Mantilla? Porque dice eso, si una gente que haga respetar las normas de tránsito, que haga mantener irresponsables poniendo ese niño. Lo que pasa es que no hay suficiente gente de tránsito. Juan Sandoval dice, desde Cali, el de la Pulsar no es un motero, es un irresponsable, cierto. También Eduardo Díaz Castillo, también está en sintonía, escolta profesional, gracias. Aulo Toro Toro, saludos moteros de Caucasia, Antioquia, gracias. Los amigos que nos ven en Caucasia, Antioquia. Otto Ochoa Mantilla, José, los del grupo Full Gas Colombia, saludos a la familia motera a nivel nacional, claro que sí. Hernando Méndez Rodríguez, el Insulay Pacheco, Cirolando Burillo, Rodrigo Morantes Vega, Eduardo Plata Arcila, desde Plazuela Real, bueno, a todos los televidentes que están con nosotros. Teníamos otra noticia, pero lamentablemente no alcanzamos a pasarla. Como en Bucaramanga, fracturas, lo que pasemos rápido este video, que nos envía Vladimir Ardila lo que pasó hoy en la Plaza de Mercado Central, donde un ñero desechable, disculpen, un drogadito se le metió a una motocicleta. Escuchemos a Vladimir. Se demoraron mucho los controlados, casi más de media hora. La ambulancia demoró mucho. Un carro al parecer atropelló a un señor y se encuentra en grave estado de salud. Grave, muy grave. De toda esa cantidad de accidentes. Y señor director Germán Torres Prieto, si usted cerró el separador de la calle 36 con carrera 29 y le cambió el sentido de las vías, hay que estar pendientes, porque muchos motociclistas y taxistas, como los que hemos pasado aquí en Impacto en Videos, antes de la glorieta en Chicamocha se atraviesan el separador. Hay que meter la grúa allá por la Rosita y los agentes de tránsito ahí los radiando a que vaya haciéndole. Y también los que se meten por la avenida Quebrada Seca con carrera 31, la del hospital. La gente que se viene del hospital se atraviesa el separador de la Quebrada Seca, y especialmente padres de familia, desde las 6 a las 8 de la mañana, desde las 11 y media hasta las 2 de la tarde, y desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche, papás irresponsables atravesando el separador con niños en la moto, ahí en la Quebrada Seca frente al ICA, señor director de tránsito Germán Torres Prieto. Y bien, y aplíqueles duro y operativos contra los Uber, porque necesitamos a todos los que hacen piratería con Uber y todo, hay que meterlos. Bien, hagan los operativos con la gente de inteligencia y a ese tipo de esa tal veeduría, que primero aprenda a conocer las leyes, que al menos se lea el código penal, que se lea el código de tránsito, para que no hable burradas. Y a esos piratas que se encierran en los carros,
también que lo metan y le metan todos los procesos penales y administrativos. Saludo Motero para todos, muchas bendiciones y que tengan feliz noche. Chao. Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.